Tenemos muchas ganas de seguir avanzando en todas las cosas que tenemos que hacer en salud, especialmente en toda el área de redes, de poder solucionar un montón de problemas de cada uno de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes llevan muchos años trabajando en la salud pública y han implementado políticas públicas que de verdad creo que el país es un país que es un privilegio dentro de la comunidad latinoamericana y a nivel mundial. Sin embargo, creo y creemos, y es el mandato de nuestro presidente Piñera, que podemos hacer un cambio radical en la salud pública de nuestro país. Quiero agradecer al presidente de la República que me haya honrado y me haya dado la oportunidad de poder generar, a partir de la responsabilidad que me ha encomendado junto a la doctora Burgo y a la doctora Daza, de liderar los proyectos del país para los próximos años en materia de salud. Y agradezco más aún porque eso me abre el espacio de poder compartir con ustedes y poder también compartir la visión y lo que nosotros tenemos que hacer en conjunto. Todos los que estamos aquí somos quienes desde nuestros distintos lugares representamos para toda la población una respuesta, una necesidad, una inquietud, una incertidumbre, y ellos esperan de nosotros que seamos los garantes de que esas inquietudes, esas necesidades, esos muchas veces dolores puedan ser resueltos. Cada acto, cada acción, cada palabra, cada decisión que nosotros tomamos de una u otra manera va a afectar a algún ciudadano, a alguna persona en nuestro país. Mi primer mensaje hacia ustedes es poder compartir cómo este ministro vive y entregará lo mejor de sí para poder compartir con ustedes este sentido de misión por el cual nosotros trabajamos en el Ministerio de Salud.